Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ciudadano 25, este programa que busca conversar con ustedes sobre aquellos temas que son contingentes y que son locales, comunales, provinciales, regionales y también nacionales y que son parte de las disyuntiva que se conversa, se discute todos los días a quienes le interesa la cosa pública. Como siempre, nuestro panelista estable, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, el parlamentario Fidel. Espinosa, que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Claudio. Muy buenas noches. Un gusto de saludar a todos los televidentes en esta amplia red que tiene INET Televisión. Muy contentos, hoy día llegando de, de Valparaíso, trabajando muy fuertemente en el distrito y hoy día en la noche cumpliendo una vez más, obviamente, con esta invitación de participar para conversar temas de contingencia política actual de la región y del país, como siempre lo hacemos cada jueves. ¿Usted es un parlamentario o un superparlamentario? Porque hoy día, y se lo voy a plantear así porque vemos que está participando desde el Congreso, sigue existiendo, manteniendo su asistencia, su trabajo parlamentario, y hay algunos eh, planteamientos en torno a la asistencia sin goce de sueldo, aunque sea sin goce de sueldo los parlamentarios. ¿Es posible hacer lo que usted está haciendo o, o es un super parlamentario? No, yo no yo creo que no hay super parlamentarios ya. en absoluto. O sea, yo creo o sea que, ¿es posible yo, yo hacerlo? Creo, yo, por supuesto, o sea, yo creo uh -huh. la primera misión, cuando usted mandata, cuando usted con su voto le da... ¿no es cierto? El respaldo a un parlamentario es para que vaya a representarlo al Parlamento. Esa es la primera misión. Martes, miércoles y jueves, Parlamento. Los lunes estamos en actividades de comisiones, generalmente en Santiago. Pero la verdad que la inasistencia de hoy día llegaron a 17 permisos eh, sin, goce, para, sin sí. goce de remuneraciones, porque estamos a 23 días. Yo quiero hacer solo un mensaje. En 23 días no se resuelven los problemas de cuatro años. Si usted estuvo ausente los cuatro años... No lo va a solucionar porque hoy día eh, se te descuente de tu, de tu dieta el salario. Eh, yo creo que eso no corresponde. Existen dos motivos por los cuales un parlamentario puede sentarse en la sala. Uno cuando es una omisión oficial, fuera del país, que está determinada en el reglamento correspondiente, y otro cuando hay enfermedad, cuando hay una buena utilización de la licencia médica, porque también, como la semana pasada vimos que ocurrió un hecho bastante bochornoso de una parlamentaria de la UDI acá de esta región que presentó una licencia médica, pero andaba haciendo campaña, y ella misma fue la que subía toda la información de la campaña a las redes sociales. Entonces, eso le hace mal a la imagen de todo el Parlamento cuando ocurren este tipo de situaciones. Fíjate que antes los estándares de... eran mucho menos exigentes incluso. Antes tú faltabas y lo que más podía ocurrir era que te bajaba la asistencia a fin de, de tu periodo. Hoy día, a pesar de que hay más estándares, más rudos, más duros, de, más entero, más fiscalización pública pública, o sea, igual está ocurriendo. Quiere decir que después de esta elección vamos a tener que nuevamente debatir y ver cómo somos capaces de generar una nueva política dentro del Congreso que haga que efectivamente se cumpla fielmente la labor parlamentaria hasta el último día. Hasta, incluso yo quiero decirte una cosa, antes. En este periodo tú ya no estabas legislando, prácticamente tenías un mes antes donde dejabas las funciones parlamentarias y te dedicaba dedicabas exclusivamente a la... la campaña. Ahora no, nosotros estamos legislando. Ahora viene la semana digital, tenemos 10 días seguidos acá por la semana digital, que no tuvimos en el mes de octubre, tuvimos cuatro semanas continuas eh, y con posterioridad volvemos al Parlamento 6, a legislar, 6, 7, 8 y 9, y posteriormente ya nos abocamos ¿no es cierto, a lo que es esperar este proceso eleccionario. Lo importante es que aquí los parlamentarios sepan que la primera misión es estar en el Congreso y obviamente eso, complementarlo con una buena presencia en el territorio. Agradezco que usted mantenga esta, este compromiso y esta responsabilidad de seguir ejerciendo su labor parlamentaria, porque un chileno medio en un trabajo con cualquiera con excesivos días de licencia le cuesta la pega. Absolutamente, me lo preguntaban hace un rato, ¿y qué, ¿qué pasa en la empresa privada? La empresa privada, eh, si tú pides muchos permisos sin gozar de remuneración, va a llegar un momento que el jefe te va a decir, eh, ya no más. Entonces, desde ese punto de vista, yo, incluso yo como presidente de la corporación podría tener 10.000 excusas para no ir a la sala, porque tengo un sinfín de invitaciones todos los días y que son justificatorias para que yo no vaya. No obstante, las únicas veces que yo he estado ausente este año ha sido las veces que me ha correspondido ir fuera del país por misión oficial, que son las misiones en donde uno va, como ya lo hemos conversado en otros programas. A atender necesidades del Parlamento en el concierto internacional. Ahora, efectivamente, tiene que ver con la mediocridad de aquellos que no han efectuado un trabajo parlamentario durante los cuatro años de ejercicio es que algunos, y que tratan de compensar claro, a última hora. No. A ver, esto, esto es muy. muy, Esto es lo mismo, disculpe que lo voy a decir, que los que andan pagando por los lecheros en, en diferentes lugares de, de la región. De, de eh, y que creen que porque colocan más letreros la ciudadanía. O los que pagan lo, por cara lo, cortada. los lo va a elegir. O, o lo que pagan por. por esas, esas cosas son, son, son tonteras. Son prácticas de, del pasado. La, la gente o sea, no, no gana una elección el que tiene más carteles. Yo nunca he tenido ¿no es cierto? presencia de carteles y he sacado dos mayorías nacionales. Nosotros tenemos lo justo, lo que corresponde, y nos le andamos pagando ¿no cierto? a los ciudadanos eh, por los carteles, como lo han hecho de, de manera descarada en, en esta campaña en algunos. Eh, los carteles no votan, la gente es la que vota. Y mucha gente que tiene carteles en, en su casa, en Ara, acá mismo nosotros, me han dicho, diputados, eh, igual estamos con ustedes. Y eso es lo, lo importante, o sea, no se subsana una ausencia parlamentaria de, 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 de su trabajo de años. En un mes o dos meses, porque tú intensifiques tu presencia en el territorio. La suerte está allá para aquellos que dejaron votar la pega en estos cuatro años. Y la gente va a evaluar y la gente va a votar, va a votar con responsabilidad. Y eso es lo bonito, y además es lo bonito de la democracia. Usted cuando entra a, su, a la urna ese día. Si lo importante es participar. Y ahí vamos al primer debate. La derecha ha puesto en el debate esta semana y ha criticado al gobierno duramente a raíz de la campaña. A la campaña de, para de, llamar a votar. Para votar. Esto, esto es paradojal. En todos los países del mundo. Los gobiernos, cualquiera sean, de derecha, izquierda, de centro, llaman a su población a votar. En Perú tuvimos elecciones hace poquito, nomás, y votó el 80% de los peruanos. O sea, yo soy de los que creo que un país tiene que tener una alta participación de la gente votando. Tú no puedes ser que elijas un alcalde con un 20% de los votos. Yo lo considero que eso es dañino para la democracia. No es representativo un alcalde con un 20% de los votos. Discúlpeme que lo diga con esa franqueza. Hay, hay o no algo. es representativo un presidente que ha elegido con menos del 40% de, de la población. Entonces, por lo tanto, que. Mire, la misma derecha que criticó a la presidenta, porque ha sido un deporte criticar a nuestra presidenta en, la, en los últimos meses, endosándole a ella todas las responsabilidades de diferente tipo, esa misma derecha no dijo nada el jueves pasado. Aquí mismo usted me preguntó. Cuando mostramos las cápsulas, porque nosotros en el Congreso. Hicimos también una campaña para llamar a votar, donde estaba Francisco Valenzuela, este hombre de la televisión, Ajá. la periodista eh, de, de ADN Radio, Chitler, eh, en, en definitiva, una campaña que también desde el Parlamento, con todos los partidos políticos, hicimos un llamado a votar, porque creemos que la gente debe participar, porque cuando la gente participa con su voto, por lo menos tiene el derecho posterior a criticar. Eh, cuando no se vota, ¿qué se puede criticar si Ajá. ni siquiera participo en los procesos democráticos? Nada, lo, lo importante es que la gente entienda el mensaje, participe y sea, eh, tenga el derecho de finalmente después a reclamar. Porque, Pero sí el, también quiero ser justo. Alienta a la montonera. Pero quiero también no ser participar. justo. Yo creo que de aquí para adelante hay una parte de la crítica de la derecha que yo puedo recoger. Que el gobierno también debió haber incentivado con más fuerza el tema del proceso de participación en primaria. Esa parte sí la puedo aceptar. Pero que estén criticando hoy día el hecho de que esté haciendo el llamado al gobierno a que la gente vaya a votar es porque desde mi punto de vista... Hay un solo mensaje. Piñera le tiene miedo a que voten más de 6 millones de chilenos. Él sabe que si votan 7 o 8 millones de chilenos, él no gana la elección. Entonces, obviamente que por eso la derecha salió con mucha fuerza a criticar los llamados al gobierno a, a, llamar, a votar, que además lo hace el CERVEL, que es un organismo autónomo. El CERVEL también tiene una campaña para, en definitiva, llamar a votar a los ciudadanos. Es la responsabilidad que tiene un Estado con sus ciudadanos el incitarlo a participar. Pero no es un poco menospreciar al electorado cuando se plantean este tipo de situaciones de que se llaman a votar, eh, si hay más delincuencia o menos delincuencia, los chilenos saben. No es como menospreciar, es como la, el tema de las encuestas. Eh, creer que el, se va a definir por una encuesta adulterada, una encuesta no adulterada, la percepción de un ciudadano, de un votante? A ver, yo no, yo no soy de los que crea que. Y en eso quiero, quiero ser súper claro. Yo no soy de los que creo que las encuestas son buenas cuando son las cifras positivas para el conglomerado que está representando. La misma derecha que hoy día alaba la encuesta CEP, porque hay que ver también quién está detrás de la encuesta CEP, quién la dirige, Harold Bayer, ex ministro de, de educación, educación del de gobierno del presidente Piñera. Uh -huh. Yo con eso no estoy diciendo que la encuesta sea se adulterada porque sería tremendamente grave que se adulterara la encuesta. Es cierto, Piñera hoy día tiene una ventaja importante, 20 puntos, pero son los mismos 20 puntos que tenía... En aquel entonces Piñera cuando superaba a Frey. Y vuelvo a repetir lo que he dicho porque este es el ánimo que tenemos que tener todos nosotros, los que creemos que podemos derrotarlo. Porque aquí hay dos modelos de país distintos. Un modelo que representa Sebastián Piñera, que tuvo un país creciendo al 5% con el precio del cobre por ahí arriba de su gobierno, pero ¿a dónde fue a parar toda esa riqueza del país? Le pregunto, generó más empleo, pero ¿con qué precariedad el empleo? ¿Dónde fue a parar ese 5% de crecimiento en el gobierno del presidente Miñera si en esta región se construyeron, por ejemplo, 2.000 casas a reventar y entregaron 12.000 vouchers, papeles que no tenían sustento ni proyecto ni terreno? Tengo un ¿Dónde está ser, esa plata? Gobierno... 20.000 casas este gobierno va a entregar al término de este gobierno y más encima vamos a dejar una solución habitacional aquí en Osorno para 4.000 familias para el futuro, de los próximos cuatro años, el presupuesto del 2018, 2019, 2021 para solucionar el problema de 4.000 familias con este traspaso de terreno del ejército. Entonces, mire, en el tema de la educación preescolar o la educación inicial, como se denomina hoy día, el gobierno del presidente Piñera logró incorporar a 24.000 niños a la educación preescolar en su gobierno. 24.000 en todo Chile, en las 345 comunas de Chile. Este gobierno ya va en 75.000 nuevos niños, triplicando la cifra. Entonces, yo digo, claro, crecieron al 5%, nuestro gobierno está creciendo al 2%. Porque hemos tenido una economía mundial mucho más restringida, el precio del cobre está por ahí abajo, pero con ese 2%, la presidenta tiene 10.000 cosas que mostrar al país, y por eso también ha ido subiendo su nivel de, de aprobación ciudadano, porque la gente está entendiendo que esta reforma, cuando vemos un hijo de un campesino, el hijo de una dueña de casa que está estudiando gratuitamente, eso debe ser un orgullo. Que seis de cada 10 alumnos de la Universidad de Los Lagos, de nuestra universidad, de la cual me siento parte, porque yo estudié ahí, hice clase en la Universidad de Los Lagos, aquí no son eh, me siento parte de ella que seis de cada día alumnos de la ULA estén estudiando gratuitamente hoy día en esta, en esta región, es un tremendo orgullo. Yo quiero reconocer que usted hoy día ha hecho y hace permanentemente una defensa de los logros del gobierno, pero quizás... Porque con el gobierno hay que estar en las buenas y en las malas, pues. Pero, hay algunos que cuando, sí, la presidenta, también, cuando la presidenta estaba con, con encuestas bajo el 20%... Pero, mirar sí, para el lado, yo, yo he sido leal con la presidenta Bachelet desde el primer día y también ha sido crítico cuando correspondió ser crítico también a algunas actitudes del gobierno pero lo importante es que hoy día usted acá está resaltando algunos logros del gobierno que son importantes a destacar pero no vemos esa misma fuerza en el gobierno defendiendo sus propios logros yo, Comunic yo, comunicacionalmente No, yo creo que el gobierno está defendiendo sus logros lo que pasa es que tuvimos una campaña soterrada, de, ni siquiera soterrada una abierta campaña de desprestigio a todas las reformas campañas que iban desde, 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 desde como cuando comenzaron por ejemplo con la reforma educacional a decir que íbamos a terminar con la educación particular subvencionada, cosas de ese tipo la educación particular subvencionada que hace bien la pega y sobre todo la rural, que lo hace con complejidades muy grandes, Tuve reunido el otro día con todos los, los sostenedores rurales y tenemos que hacer mejoras porque la reforma efectivamente tiene que tener un componente hacia la ruralidad y eso tenemos que mejorarlo vamos a tener una reunión con la subsecretaria prontamente para ver cómo somos capaces de modificar aspectos que, que hagan ¿no es cierto?, Una, un modelo distinto también para la educación en, en ese ámbito. Y yo he sido crítico, y tan crítico, disculpa el último Claudio, tan crítico que yo no me quedo callado cuando también mi gobierno mete las patas. Y discúlpame que lo diga así, que venga un ministro de Estado, como vino el otro día, el ministro Furche. ¿Eh? ¿De qué partido el ministro Furche? De mi propio partido. Pero vino acá a reunirse con un sector de la agricultura. Ha venido siete veces a Osorno a reunirse con un sector de la agricultura, de la media para arriba. Está bien. Pero siete veces y no haya venido ese día el ministro de Agricultura, nuestro ministro, y se haya reunido, por ejemplo, con los trabajadores de Manuca, que todos sabemos están no, sufriendo no, la no, situación. ¿No se reunieron? No, pues eso yo lo encuentro impresentable. Yo voy a hacer un reclamo formal a la presidenta Bachelet por la actitud del ministro, que estando aquí en Osorno no pudo viajar 40 kilómetros a la hacienda Rupanco para ir a reunirse con ellos, para darle tranquilidad. Esto de la bacteria no es un tema cualquiera. Así como yo he felicitado a que Manuca cambió su, su postura en el Porque tema de los, los terneros, cambió su sí. política con el tema de los terneros, tiene que tener una, una mayor preocupación también por el tema de las personas, por los trabajadores. Esta bacteria, claro, algunos dicen, no, si ya está presente en, en Chile. No estaba presente largos años. Que se transmite, no es cierto, en la lecherías, en la orden, Tienen que adoptarse mayores niveles de seguridad. Tampoco se había detectado a, a tiempo. Dos accidentes laborales, discúlpeme, o sea... Alguien tiene que sacar la voz. ¿Qué parlamentario ha sacado la voz? Que ayer murieron dos trabajadores osorninos por, medida, por medidas de poca seguridad. Todos se quedan callados. En esta región tenemos 20 muertos de trabajadores desde octubre del año pasado el cuando murieron, el tema cuando murieron los cuatro trabajadores calcinados en el Servicentro que yo defendí como parlamentario. Aquí murieron dos trabajadores en un día y nadie dice nada. Entonces esas cosas, discúlpeme que lo diga con mucha franqueza, son las que yo quiero cambiar aquí en Osorno. No. Ser la voz cuando hayan este tipo de temas, que la gente sienta que va a haber un parlamentario, como lo hicimos con los trabajadores de MetroGas, con los cuales nos reunimos de nuevo hoy día, los trabajadores que fueron engañados por la, por la empresa subcontratista de MetroGas, 90 trabajadores entre Portomón y Osorno, esa va a ser mi postura también para defender los temas de acá de Osorno cuando sea diputado a partir del 19 de noviembre. ¿Alcanzaron a obtener algunas conclusiones con los trabajadores? Estamos dentro de los 10 días, no es cierto, que nos pidió MetroGas y esperamos que se cumplan ya la próxima semana y ojalá con buenos resultados. Y se van a anunciar también a través de este programa, obviamente. 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 Vamos a revisar la primera cápsula que tenemos preparada para el día de hoy, que tiene que ver con la entrega de subsidios de tierras y títulos de dominios para 300 familias de comunidades indígenas. Hay una gestión bastante interesante que quiero que comentemos después de revisar la siguiente cápsula. En una ceremonia desarrollada en el Aula Magna Monseñor Francisco Valdés, se entregaron subsidios de tierra y títulos de dominio para 256 familias de la región de los lagos, con una inversión que superó los 6.300 millones de pesos. En la actividad se hizo entrega de los certificados de adjudicación de subsidios del llamado concurso número 16, que incluyó a 207 familias por un monto de 5 mil millones de pesos. A ello se sumó la entrega de 48 títulos de dominio a 30 postulantes individuales y a 18 que figuran como integrantes de comunidades indígenas. Este año tenemos eh, 207 familias beneficiarias por una inversión que supera los 5.100 millones de pesos y particularmente en la provincia de Osorno, ya en Palena son 140 familias por una inversión de 3.500 millones de pesos. Además vamos a contar con un segundo momento que va a ser la entrega de los títulos de dominio correspondientes a las familias que fueron beneficiadas del 15 subsidio de tierra, son eh, alrededor de 48 familias por una inversión eh, de, de compra de tierra que supera los 1.100 millones de pesos y una superficie adquirida de aproximadamente 500 hectáreas. Yo creo que ha sido un gran avance que hemos tenido en los últimos tiempos, gracias también ¿no es cierto? a este gobierno que realmente se ha preocupado del de tema Mapuche-Guyiche, es tanto así no es cierto, que también eh, hoy día se habla mucho del reconocimiento constitucional de los pueblos que también nosotros estamos legados a eso, ¿no es cierto?, para que eh, podamos adoptar a estos beneficios como tierra y también a la recuperación de las tierras acá en nuestra provincia de Osorno. Además de los subsidios de tierra en el marco de lo que se conoce como el artículo 20A, quedan los del artículo 20B, correspondiente a previo de mayor envergadura, demandados por comunidades indígenas como ancestrales y usurpados. Este... Ahí teníamos entonces la cápsula con respecto a esta entrega de subsidios, perdón, de títulos de dominio para 300 familias indígenas. Y subsidio, y subsidio. ¿Y subsidio. Este es el subsidio para sí. la que la gente pueda comprar su tierra. Ya. Hay una inversión de más de cinco mil millones de pesos, como lo decía Claudia Bailey, que ha sido una excelente directora. Yo quiero decirlo con todas sus letras. Ella ha sido una mujer comprometida con la causa de nuestros pueblos originarios tiene un enorme cariño, ¿no es cierto?, en la comunidad, yo lo he podido palpar en estos recorridos que hemos hecho en San Pablo, en San Juan de la Costa y en todo el distrito, en Río Negro, Purranque, Puerto Octavo y Puyuevo, donde a mí me corresponde trabajar con los pueblos originarios. Y la verdad que esto, lo que decía también ahí el dirigente Jorge Antilef, es un tema muy relevante. O sea, aquí tú le estás entregando y le estás cambiando la vida a la gente que todo, que durante, durante toda su vida, valga la redundancia, no han tenido un, un espacio propio donde vivir. El subsidio de entrega de tierra... Aquí en la provincia de Osorno, quiero decírtelo con todas tus letras, ha sido espectacular en esta provincia. En la provincia de Yanquihue ha tenido muchos problemas, ¿sabe por qué? Porque los grandes, Yanquiwe, por ejemplo, lo digo con todas sus letras, hoy día vinimos más duro, duro, duro. más duro. Por ejemplo, Agroyanquihue, cuando se quiere comprar una tierra indígena en la provincia de Yanquihue, saltan. Que no, que no pueden vivir los indígenas al lado de un terreno de un, terreno, un alemán. Pero, ¿es eso, ¿Esa es no, la postura de Agroyanquihue? Usted, usted ustedes, son, ustedes son organismos periodísticos y de investigación. Pregúntenle a la directora cuando tenga una entrevista si eso ha ocurrido aquí en esta región. Yo no estoy inventando nada. Agroyanquihue, cuando se quiso comprar un terreno en Nueva Brauna, cerca de Porto Ara, armó un escándalo. Porque poco menos van a llegar los indígenas. Eso me parece que es una actitud tremendamente discriminatoria. Hasta aplicable a la ley Samudio en este tipo de situaciones. Y nosotros amenazamos con la ley Samudio en este tipo de casos. Y estamos luchando en otras comunas como Frutillar. ¿Pero, pero ¿se, se compró no se compró finalmente? No, al final ese caso hubo que hacer una, una compra en un lugar distinto porque si no tampoco podíamos judicializar. O sea, fueron a amenazar, fueron amenazar bueno, al dueño. ¿Pero, pero entonces Agroyanquihue terminó ganando? El... En, en ese caso, que, que ocurrió hace dos años, que ¿Eh? yo lo denuncié en su momento también, lo que ocurrió fue que el dueño al final desistió de vender por las presiones que recibió el propio Agroyanquihue. Entonces ese tipo de cuestiones no corresponde. O sea, somos un país que hemos avanzado en la lucha contra la discriminación y por lo tanto, más allá de quedarnos con este tema, vámonos a lo positivo. Y lo positivo fue. ¿48 este años do, de dominios acá? Más de 48, fueron más de 200 las familias de la región. 207 familias. 207 familias de la región que fueron beneficiadas, que van a poder comprar su tierra en los próximos meses. Y eso merece un aplauso para la CONADI, que subió. Con la dirección de Claudia Payalev creció en un 200% la compra de tierra este año respecto al año pasado. ¿Usted es parlamentario o aspira a ser parlamentario por esta zona? En el tema de la CONADI, ¿usted es partidario de aumentar los recursos de operatividad que tiene esta dirección regional? Lo primero, Zon... lo primero que yo haría con la CONADI sería, y la lucha que voy a dar cuando eh, represente efectivamente también a Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo va a ser... Primero, que tenga un espacio digno para atender a la gente y también para los funcionarios de la CONADI. El espacio que tiene hoy día no reúne ni una condición. Lo, no, segundo, ¿eh? lo segundo, aumentar la cantidad de recursos. O sea, claro, te son 5.000 mil millones para compra de tierra, pero quedan fuera miles de familias que postulan y no, y no cumplen los requisitos o quedan en lista de espera. Hay que seguir avanzando en eso. Porque cuando uno ve la realidad de la CONADI, por ejemplo, que está haciendo un trabajo que usted destaca acá por lo meritorio, por la, el satisfacer la necesidad de 207 familias, entrega de subsidios y esto, y vemos que tiene como dirección regional una camioneta. Eh, para hacer, parece, la pega, para hacer el trabajo, me parece que no, trabaja... Y, viene, y, eh... y, y cuenta con la voluntad de una directora que puede ser un domingo y uno la ve que está en Chiloé, que puede ser un día cualquiera. Aquí ha habido un muy buen equipo de trabajo en, en, con gente socialista. Yo me siento orgulloso del trabajo de Michel Parterru, por ejemplo, en el tema en lo que guarda relación a, a, al IPS, lo que ha hecho la gobernadora Tavita, en el tema de la gobernación. Pero había un elenco joven que de una u otra manera cumple una labor que yo destaco, valoro tremendamente, sin contarnos, el gran trabajo que han desarrollado otros Ceremi, que son de acá a Osorno, como el Ceremi de, del Trabajo, el nuevo Ceremi de Gobierno, Carrillo, que también tiene mucha cercanía con la gente. Hay un elenco positivo de gente valiosa, Carmona, eh, o la gente que está en vialidad y en obras públicas. Yo me siento muy contento con este equipo de gobierno regional, en su gran mayoría, no digo todos. No digo todo. ¿Mantiene usted posición con respecto a la, a la deslocalización de los servicios o la relocalización de los servicios, por ejemplo, en esta zona, así como eh, plantea la necesidad de fortalecer eh, eh, la CONADI con mayores recursos, eh, instalar otros servicios que sean más propios de la, la zonas? A mí me gustaría, pero esa fue parte de la discusión y yo no voy a caer en, en venir por quedar bien con la ciudadanía a 25 días de una elección a venir a decir algo que después no se va a cumplir. Fue el sueño que todos tuvimos el día que Osorno optó por quedarse en esta región de los lagos y no irse con Valdivia. Y siempre se dijo que iba a haber una descentralización desde Puerto Montt. Uh -huh. yo, no, yo no me niego a eso. Pero sí anuncio hoy día que voy a dar una gran lucha por temas que sí considero valiosos. La otra vez me acuerdo que alguien en una cuenta pública dijo que Osorno no debía ser región. A mí igual me gustaría que Ozón no fuera una región, pero eso es imposible hoy día. Eso es una promesa de mal gusto populista que no tiene sentido hoy día poder plantearla siquiera. Ni en si en este momento es político. Imposible. Pero sí hay que dar otras luchas. Hay que luchar, por ejemplo, para que Ragua sea comuna que una lucha que la otra vez se perdió, pero que no hay mejor batalla, ¿no es cierto, que la que nos se sigue dando. Yo creo que ahí hay un tema. Más de 80.000 personas viven en Ragüe. Pues si no tienes que hacerlo. Pero lo voy a hacer el día. Al otro día sea, de El día que sea elegido por no voy a empezar esa lucha y estoy seguro que vamos a tener a mucha ciudadanía detrás de esa pelea de lograr que Ragüe sea comuna porque se lo merece. Y No, por, no porque sea una comuna mapa, que sea la, la comuna 346 de Chile, sino porque Ragüe tiene necesidad en el alto, en el sector alto, en el sector bajo, requiere servicio, tiene que tener un banco de Estado, como lo ha dicho el propio Pancho Reyes, que va con, candidato a consejero, consejero regional. regional en esta pelea. Él ha planteado este tema con mucha fuerza, faltan más servicios. Está muy bien dotado Rago en temas deportivos. El alcalde lo ha hecho bien allí. No tengo nada que decir respecto a eso, porque eh, me gustaría que, que, que tuviéramos en Puerto la cantidad de canchas que ha logrado incorporar, ¿no es cierto?, el municipio en su con sus proyectos apoyados por el gobierno. Pero hay en otras materias. Tenemos que dar esa pelea. Y yo anuncio desde ya que vamos a dar esa pelea con los líderes raguinos, que hay muchos que y han dado la pelea. Algunos de los parlamentarios que salgan electos en este proceso también. Claro, creando frente amplio que no ayuden, por ejemplo, a defender los presupuestos regionales. ¿Qué pasó cuando Ragua quiso ser comuna en su momento? Hubo una campaña de desinformación tremenda. Vinieron personas de afuera, de otras regiones, a querer, ¿no es cierto? Y a, y a convencer al resto que era malo. Y, y doy el ejemplo de Artospicio. Todos dijeron que Artospicio era lo peor si quería ser comuna desprendiéndose de Iquique y ha ido despegando de a poco. Eso es lo que importa, esa lucha la tenemos que dar. La dejamos anunciar, pero la tenemos que dar entre todos, tú lo has dicho muy bien, con los actores sociales, pero por sobre todas las cosas también con el tema parlamentario transversalmente. Porque son justamente luchas y necesidades que son de carácter transversal más allá de lo político partidista. Veamos otro tema que tiene que ver con lo ocurrido durante la semana en el sector de La Guacha, en Fresia, donde un corte de camino nuevamente hace que los vecinos indignados salgan a manifestar sus eh, aprehensiones con respecto a a ver, un tema que usted conoce. Esto no es en Frecia. Perdón, esto es en Frutillar. Frutillar, perdón. En Frutillar. Aquí hay un problema. La gente no le, puede, no le puede culpar al gobierno de todo. Esta carretera se concesionó en el año 1997. Fue una concesión que se entregó, ¿no es cierto?, por veinte y tantos años a una empresa privada que adjudicó. En aquel entonces no había un proceso de participación ciudadana hoy día para obras de esta envergadura. Hoy día cualquier carretera que se construye, se concesione, hay participación de la gente. Claro para decir dónde van a ir las pasarelas, para decir dónde van a atravieso los atraviesos para diversos tipos de, de actividades. Cuando se hizo esta carretera, no hubo participación ciudadana. Y en Frutillar el alcalde Kuchel, que estaba en aquel entonces, no hizo participar a la comunidad. Entonces hubo sectores como el del Cruz Nani que quedaron encerrados. Y hay gente que para bajarme tenía que volver hacia el norte para viajar hacia el sur, no sé vale. si me explico. Sí, claro. O sea, tiene que andar kilómetros hacia el norte. O sea, no hay un corte que permita el acceso... El acceso directo, el directo a la carretera, directo. y eso es lo que no. están luchando. Yo he estado junto con ellos en esta lucha, pero no es una obra que pueda hacer el gobierno, tiene que hacerla la concesionaria. Y hoy día hay 55 obras de ese tipo que se tienen que hacer, es un paquete muy grande de obras. Y ahora se está firmando recién el Ministro de Obras Públicas esta semana, yo me reuní con él cuando se generó este impasse en la semana, me reuní con él y comprometió que ya dentro de este mes debiese salir la firma, porque está en Contraloría, la visación de la Contraloría para que la concesionaria comience, comience a mm. realizar estas obras. ¿En qué lugar está la obra de La Guacha? Eh, desconozco, pero vamos a dar la pelea para que ojalá sea de las primeras, porque ahí hay mucha gente afectada. Que repito, incluso en una emergencia, para ir al hospital, tiene que ir hacia el norte antes de, de llegar hacia Futilla. ¿Existe una. Eh, bueno, ¿existe algún tipo de normativa que establezca la obligatoriedad que estas empresas que se adjudican concesiones eh, puedan eh, tomar o adoptar decisiones no hay obligatoriedad. En del bien común. No hay obligatoriedad porque ella Ellas lo que, ella, ella que hacen, y seamos honestos, con la ciudadanía siempre hay que ser honesto y decir las cosas por su nombre. Aquí no es que el gobierno pueda decirle, usted tiene que hacer esta obra a la concesionaria. No, la obra va a decir, no, yo firmé este contrato claro. y yo recibí la concesión así, no me puede exigir. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice. Tengo 55 horas que hacer, porque hay que hacer una pasarela acá, hay que hacer una traviesa en este lado, tenemos que hacer el acceso que estamos hablando en este otro. Eso cuesta tanto, se evalúan tanto. ¿Y qué hace la concesionaria? La concesionaria, perdón, lo que hace la concesionaria es sacar los cálculos y dice, ya, esto significa tres años más de concesión. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa, se alargan las concesiones. ¿No existe una normativa que permita establecer prioridad el bien común? No. La concesión, ellos tienen un derecho que ellos, cuando agarran la concesión, en definitiva cuando se la adjudican, ellos tienen que cumplir estrictamente lo que está establecido en la adjudicación. Entonces lo que pasa, que buena tu pregunta, lo que pasa ahí es que efectivamente estas concesiones que te dicen terminar en 20 años, terminan en 25, en 25 30 años. Porque, agregaron porque, porque hay otras obras un, un, que un se otro. van agregando y que tienen precio, que tienen un valor. Una de las grandes obras que están dentro de estas 55 no solamente es la del cruce de Cruze Nani, es otra que va a unir también a Lerce con la carretera. Allá en Puerto Montt para descongestionar un poco lo, lo complejo que está Puerto Montt. O sea, claramente el problema es de regulación en cuanto a las concesiones. Pero no todo es negativo. Tuvimos con el ministro de Obras Públicas, tuvimos con el ministro, con las dirigentes de San Juan de la Costa, uh -huh. María Cañucán, eh, con dirigentes allá, con Herardo Comigual, que es el cargado de caminos. Fuimos a pedir 10 kilómetros de caminos vecinales para pasarlo a caminos enrolados. Herardo Comigual Soto. Fuimos a pedir eso al ministro, 10 kilómetros, porque. La cantidad de kilómetros vecinales que puede tener la gente en el campo. Hay más de 200 kilómetros de la gente de San Juan de la Costa que no tiene para salir cuando claro. llueve, cuando hay invierno. Porque son caminos que nadie lo, lo, lo ni, tiene ni la lo obligación. Mantiene, ni lo no los puede mantener porque no lo están lo... enrolados. Claro. En Vialidad no puede mantenerlo. Claro. Salimos con 60 kilómetros para los próximos tres años. La próxima semana viene Vialidad a firmar un convenio trienal. Así que yo felicito y agradezco claro. al ministro. Claro. Felicito a los dirigentes que estuvieron con nosotros. De, de dirigentes de 10 a 60 en tres años. Ellos teníamos un promedio de 6 kilómetros por año de caminos vecinales. Cada kilómetro, para sacar el cálculo, cuesta 30 millones de pesos. Cada kilómetro. O sea, logramos en esta reunión una cantidad de 1.800 millones de pesos para San Juan de la Costa, solo para caminos. Y esto nos va a abrir la puerta también para que tengamos más caminos indígenas en San Pablo, en San Juan de la Costa. En, eh, perdón, en Río Negro y en Purranque, así como en Puyehue. Esto es importante para la economía familiar. Estos es pequeños, los vecinos que vienen de esos sectores pueden sacar sus productos, pueden llevarlo a los mercados, a las ferias y, y obviamente genera un alivio a su finanza. Ese compromiso con los pueblos originarios el gobierno lo ha tenido desde el primer día. Es el primer gobierno que está construyendo caminos específicamente para nuestros pueblos originarios. Y eso yo me siento orgulloso de ser también un colaborador en esa materia. Vamos a revisar, bueno, parte del trabajo parlamentario que usted ha sostenido durante esta última semana es la intervención por la preocupación de los abusos por parte de las cajas de compensación hacia los afiliados. Revisamos este material a continuación y seguimos conversando con el diputado Fidel Perosa. La verdad es que en muchas zonas de mayor ruralidad, especialmente, presidente, cuando algunas cajas de compensación han sido centros de pago de las pensiones, le han ofrecido a los afiliados. A los mencionado, afiliarse recibiendo a cambio préstamos por hasta 300 mil pesos de forma automática y hasta pagadero en siete años. Uno de estos casos es el de don Aníbal II Gualamán Millaquipay, vecino no vidente, vecino no vidente de la comuna de San Juan de la Costa, en Osorno, quien me autorizó a exponer su caso como ejemplo. Él, don Aníbal, hace algunos años atrás lo hicieron firmar su afiliación a cambio de un teléfono celular con 10.000 mil pesos en llamada. A los dos días ya no tenía ni un peso el celular. Pero en su liquidación de pago del 16 de octubre pasado, que tengo aquí en mi poder y que muestro, cuando recibió su pensión de 104 mil pesos, este recibe como descuento un aporte a la caja de los héroes por 1.046 pesos. O sea, lo amarraron ya de aquí en adelante y todos los meses le van a descontar estos 1.046 pesos. Señor Presidente, para ser justo, algunos de ellos, fundamentalmente zonas urbanas, siguen haciendo uso ocasional de los beneficios que ofrecen las cajas. Pero cuando se trata de adultos mayores, generalmente de zonas rurales, ellos no reciben ningún beneficio. Solo ven el descuento cada mes en sus boletas, mermando aún más ya sus exiguas pensiones, como me lo han venido manifestando pensionados de Puyehue, de Octay, de San Pablo, de San Juan de la Costa, Río Negro, Burranque y también de las comunas de la provincia de Yanquihue, que me honro en representar. Señor presidente, en la provincia, en la región de los lagos hay 42 mil beneficiarios de pensión básica solidaria. 42.000. Al menos la mitad de ellos, 20.000, se le están haciendo estos descuentos de mil pesos, sin que a la fecha tengan incluso ellos ningún crédito pendiente ni ninguna otra prestación de parte de la caja de compensación. Es decir, estas cajas están recibiendo por estos 20.000 beneficiarios, están recibiendo 20 millones de pesos mensuales que van a la arca de las cajas a costa de los más pobres. Bueno, ahí teníamos parte de lo que ha sido la intervención de los diputados Fidel Espinosa con respecto a este dramático caso de abuso de una caja de compensación en los términos que ha sido planteado por usted parlamentario. A ver, lo, lo que yo digo es lo siguiente. No puede ser que lleguen donde el abuelito, en la fila, le hagan firmar una afiliación y el descuento alguien dirá, pero el diputado, ¿para qué está peleando por mil pesos? Como le decía el otro día, <laughs> el otro día el de la empresa subcontratista, que yo estoy defendiendo a los trabajadores del caso de metro Metrogas. A la abogada qué le dijo el, 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 el representante, un español. No hay tema más importante en Chile para que este diputado vaya al paraíso a perder su tiempo en esta materia por defender los derechos de los trabajadores. Claro, todos los temas o sea, son importantes. O sea, el señor español, este, debiese ser un ejemplo en Chile. Y, y los 1.726 pesos de descuento de por supuesto, y también es importante como un Por supuesto, mil y tantos pesos todos los meses, porque le, le entregaron un celular. Y después desafíate. Burocracia para desafiliarse. Entonces, en definitiva, claro, alguien dirá mil, mil pesos, pero hablamos de que en esta región hay 42.000 personas que tienen pensión básica solidaria, no. de las cuales 20.000 están con este descuento. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que la ministra respectiva hagamos un proyecto rápido de ley en donde determinemos que cuando una persona no recibe beneficio de esta afiliación en seis meses, quede desafiliada automáticamente. Porque la gente del campo no va a venir exclusivamente por mil pesos a desafiliarse. Claro generalmente pagan su ruta de pago que hace el IPS y no viene. Y le siguen descontando todos los meses. Con mil pesos, pucha, a lo mejor mil, pesos son, mil de, pesos, son 12 mil pesos, son pesos al año. Entra en la categoría de letras chicas, en la categoría de letras chicas. la categoría de letras chica, claramente. Bien, bien. Ahora, también debo reconocer que en este gobierno de nuestra presidenta hemos mejorado los estándares respecto a los abusos de las cajas de compensación con los préstamos a largo plazo. Hoy día, una persona que tiene una pensión básica solidaria de 104 mil pesos, no se le puede dar un préstamo que Exceda una cuota mensual de 5.000 mil pesos. Sí. Eso es muy importante. Ese fue un avance, una regulación. Otra regulación que hemos hecho: no pueden a un abuelito, por ejemplo, en la fila ir la, eh, la fila. a la fila. Estamos exigiendo, en definitiva, que se grave la afiliación cuando va a la oficina para que cualquier familiar pueda después decir, oiga, ¿se hizo bien? Y que exista una especie de acompañamiento también. Nuestros adultos mayores, obviamente, se sienten vulnerados, vulnerables no van a reclamar en la fila porque van a cobrar su pensión, Piens, piensa... No, que. me decían que están cobrando la pensión y le están metiendo ya un crédito por 10... Mm. Por qu... O sea, al final, discúlpeme lo que voy a decir, algunos terminan, mueren pagando todavía sus famosos pestos. Y eso nos parece lamentable. Lamentable, realmente lamentable, diputado. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos rápidamente a revisar otros temas que se han planteado por hoy los día. Temas y los temas ciudadanos. Y que obviamente van a sacar más de alguna roncha el día de hoy para el parlamentario Fidel Espinosa. Vamos y volvemos. Contigo. Eh, fabricación de artículos de cumpleaños. Cuando empezó a ponerse un poquito flojo el otro trabajo, empecé a fabricar estas cosas y vi que a la gente le gustaba mucho. Y me se las hacía, y de repente una señora que llegó ahí me dijo que si yo había postulado alguna vez algún proyecto del FOSI. Quiero agradecer al FOSI por la oportunidad, la posibilidad de crecer la posibilidad de demostrarle a todos que podía. Como que me dijeron, sí, sí, es súper bueno tu proyecto, vas a poder, vas a poder, y eso me encantó, que otras personas que no me conocen crean más en mí, súper bueno. Fusis, región de los lagos, gobierno de Chile. Estamos de regreso estos es Ciudadanos 25 a través de las pantallas de Inet Televisión. Todos los jueves conversamos con el diputado Fidel Espinosa eh, y en este bloque, especialmente, es en el que se vincula a la comunidad a, a realizar preguntas para que el parlamentario pueda contestar en, en pantalla y al, ante el ojo escrutador de todos los televidentes que observan Así cada es. tic, cada gesto que puedo hacer cuando intente dar una respuesta que no acomode a lo que la gente está preguntando. Es un buen ejercicio democrático el poder hablar con la gente cara a cara, diputado, por supuesto. Vamos a la primera pregunta. Héctor Domingo Mancilla es presidente de un comité de vivienda para la vivienda de exonerados en Rupanco. Él quiere hacer una consulta con respecto a los temas de postulación. Hola, soy Héctor Domingo Mancilla, presidente del comité para la vivienda de exonerados Rupanco. Yo también soy exonerado político y sabemos que el diputado, señor diputado Fidel Espinosa. Está trabajando con, con las agrupaciones de, de, muchos, de muchos comités para la vivienda y necesitamos su ayuda. Bueno, yo creo que aquí hay un tema de fondo. Hoy día hay una prioridad. Hay un... ¿Cómo lo explicar? De, dentro de las 86 hectáreas que la presidenta tuvo la valentía, porque vuelvo a decirlo con mucha fuerza, ¿cuántos segundos de la televisión nacional o de algún canal que estaba lleno de canales cuando vino la presidenta, sacaron la noticia a nivel nacional de que la presidenta vino a traspasar 86 hectáreas del ejército a los ciudadanos de Osorno. Claro, no es noticia. Eso no es noticia. Los noticieros tienen que partir con las noticias de delincuencia, de violencia, pero no una gran noticia como esa. Esta es una noticia histórica para Chile, ni siquiera para Osorno. No ha habido ningún traspaso de estas características. Por lo tanto, allí van a, van a, van a entrar en esos comités, en, en sus terrenos, perdón una cantidad, como te decía, de más de 3.000 familias que van a tener su casa propia en los próximos años. ¿Va a ser en un año? Imposible. En 3, 4 años vamos a tener que llegar a esa cifra. Y vamos a estar haciendo una contribución tremenda a esta ciudad gigante que es Osorno, ¿no? que ha ido creciendo de una manera importante y que, cuyo crecimiento también trae problemas. Otro día podremos hablar de los problemas de cómo estamos trabajando con la ministra de Transporte para tener vías, de, vías exclusivas eh, acá en Osorno, ¿no? que significa también rebaja, ojalá, para, como está ocurriendo en Punta Arenas hoy día rebaja para el pasaje de los adultos mayores. ¿Tenemos que lograr eso nosotros? No. Estoy peleando eso con mucha fuerza. Pero no es motivo de esta conversación de, para responderle a nuestro querido eh, tele, eh, espe, dirigente, tele, dirigente ¿no? además, que nos está viendo es como telespectador hoy día, don Domingo. Decirle a don Domingo que, por supuesto, aquí la organización es lo vital. Hoy día hay una cantidad muy importante, hay una coordinadora de comités que están trabajando con la gobernación. Yo estoy trabajando también con una agrupación muy importante con la señora Mónica Vázquez que tiene más de 500 familias con otros dirigentes que son mujeres espectaculares como dirigentes que también, ahí ya tenemos 1500 familias en estos grupos pero va a haber espacio para todos pero lo importante es que la organización sea gravitante qué mejor que entregarle también en el futuro una posibilidad de una casa propia a la gente que sufrió lo que fue lo que se vivió en Rupanco cuando fue Ponce Lerú quien vino a quitarle su tierra a esa gente y muchos de ellos han vivido arrendando toda una vida por cierto, si cumple los requisitos, sí. Pero como lo dije el otro día en una reunión de exonerados, que estuve presente, habían 200 familias. Los requisitos son igual que para todos los chilenos. Sí. Es, decir, es decir, claro, vamos a poder formar un comité. Pero si alguien tiene otra propiedad, no va a poder postular. Y en eso hay que ser claro. Hubo una persona que se molestó mucho en la reunión con lo que dije. Pero yo soy así. Las cosas, cuando son claras, tienen que ser siempre claras. Porque yo hoy día no voy a venir a generar una expectativa que todo lo que tiene en casa de Rupanco que tienen casa propia con terreno a su nombre van a poder postular eso no se puede tienen que cumplir con todos los requisitos al igual que el resto de todos los postulantes a la vida la posibilidad entonces existe por supuesto y yo los invito a que hagan su comité y que tres o cuatro juntos. años no incluso ser. o sea aquí no es que los comités tengan que esperar tres o cuatro años puede ser que comités ya los que mejor hagan la pega los que tengan una buena entidad patrocinante, que hagan un buen proyecto, puede ser que ya en 2018 tengan su casa propia o comiencen la construcción de su casa propia. A todo evento, con cualquier gobierno. Con, no, claro, con cualquier gobierno. Pero la diferencia es que nuestro gobierno le da garantía a la gente de que nosotros vamos a entregar casa, materialmente una casa, uh -huh. no un papel, no un voucher, que fue lo que quiso hacer el gobierno del presidente Piñera, que quiso eliminar la vivienda sin deuda, digámoslo por todo su nombre. Ellos dicen que no hoy día, pero eso fue lo que quisieron hacer, por eso entregaron puros vouchers. Ellos querían volver al antiguo sistema de los 20 años de vivienda. Pagándole a... al banco 20 años como era antes, en donde la gente tenía que pagarle ¿no es cierto? al Banco de Estado por 20 años los, 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 dividendos. los dividendos. Vamos a pasar a otro tema, vamos a eh, escuchar la pregunta realizada por la señora Marce Sobarso. Ella es de un comité de seguridad del sector de Ragüe. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcia Soberzo, soy presidenta del Comité de Seguridad Ciudadana de Villa y Hace días atrás tuvimos una reunión con nuestro diputado Fidel Pinoza y quiero preguntarle en qué va el proyecto del retén de carabineros de Raguay Alto Norte. Mire, Ahí teníamos a la señora Marce Sobarso. diputada. He, he tenido la fortuna de conocer dirigentes maravillosas acá, hartas mujeres dirigentes también. La señora Elena Catrilef, que es la presidenta de la Unión Comunal, la encuentro una dirigente excepcional. Eh, estamos trabajando varios temas con ellos. El otro día te contaba uno, pero como estamos contra el tiempo, no lo voy a poder profundizar. Este tema de lo que estamos tratando de hacer en el tema de que mujeres también sean conductoras de la movilización ¿De del transporte público sí. acá, que vamos a hacer un plan piloto acá en Osorno. Con el sense, pero, digamos, pero la señora Marcia ¿Mm? es una dirigente excepcional. El otro día hubo una reunión muy hermosa, muy buena. Yo estuve conversando con el director general de Carabineros, Bruno Villaló, y pronto lo vamos a tener acá, en Osorno, conversando y arriba donde ella quiere que vayamos. Con el director general. Vamos a ir a conversar los temas de seguridad ciudadana a su población con la señora eh, Marcia y con su dirigente. Porque yo noté que Don Bruno recogió, y volvemos al tema de Ragüe, Ragua ha crecido muchísimo, y, y al crecer muchísimo hay sectores en el sector alto que están con muchos problemas. Tenemos que tener un combate fuertísimo. Y en eso yo voy a ser inflexible. Yo no tengo miedo a esto. Así como dije que había que expulsar del Partido Socialista a un alcalde que estaba involucrado con el tema de narcotráfico. En San Ramón, con la misma franqueza digo que aquí no son no. tenemos que dar una lucha entre todos. Frontal. Frontal al narcotráfico, contra El narcotráfico y el microtráfico. El, exacto. evasión de impuestos es de que todo. y todo. Aquí es de todo. Y en eso voy a ser uh -huh. inflexible. El narcotráfico está llevando o el microtráfico está llevando a que nuestra juventud termine en la delincuencia. Y eso lo tenemos que dar una lucha entre todos. Y trabajar entre todos. Perfecto. Vamos a otro tema. Marcela Oporto quiere hacer una consulta con respecto a los temas de atención en salud. Hola don Fidel, mire yo soy Marcela Oporto, estoy acá desde las 8 y media de la mañana aproximadamente con, enferma con mi hija que ya viene desde harto tiempo con un problema a la guatita, el cual la atención aquí no ha sido mala en el, en el hospital, sí la cantidad, la espera que uno hace aquí es por el tema de que hay mucha gente, ya que en los consultorios no hay especialistas y la gente... Por rapidez se dirige a, acá al hospital base, pero lamentablemente ellos no dan abasto con toda la cantidad de, de consultas que tienen al día. Eh, el, otro, el otro punto que yo quería tratar con usted es la espera de los exámenes y ecografías, ecos abdominales, todo lo que se tenga que ver en rayo, con la agilidad que hay. No hay agilidad. Yo estoy esperando una eco, una eco para mi hija eh, prácticamente siete meses. Con las veces que yo la he traído a la guardia en la guardia la doctora le ha puesto acá arriba otra vez prioridad al examen para que así se pueda eh, tener una agilidad para que ella pueda tener eh, esa eco, porque sin esa eco no puedo tener la respuesta a la enfermedad que ella tiene yo me la paso toda, prácticamente todas las semanas acá en el hospital poniéndole suero calmante a mi hija para que pueda eh, estar sin dolor digamos pero lo que tenemos que ver nosotros aquí es que se vea qué es lo que tiene realmente y esperando un examen, que es una eco abdominal, más de siete meses, en siete meses yo no puedo estar esperando que mi hija eh, tenga más dolores, tenga dolores y aquí en la guardia no le pueden hacer una eco por emergencia. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que yo quería saber, cómo me puede ayudar. Bueno, este es un tema que es... Eh constante, hay, hay mucha preocupación por la falta de especialistas, y mucha preocupación por la demora en las horas de atención, diputado. A ver, bueno, querida Marcela, yo, yo la conozco, ella también es una tremenda dirigente de Franque y, y la verdad que aquí tiene varias dimensiones la respuesta, voy a tratar de, de resumirla, pero lo, en lo concreto, en su caso específico, yo me comprometo a, a, a tomar su caso en lo específico y tratar de ayudar como hemos ayudado a cientos y cientos de, de personas en la labor parlamentaria. Eso va a ser lo positivo también cuando yo tengo una oficina parlamentaria acá en Osorno, que vamos a poder atender este tipo de demandas de la gente como lo hemos hecho en nuestra oficina de Puerto Ara, que está llena todos los días de gente. Entonces, eh, eso es lo particular. Un problema en los hospitales es el tema de la falta de especialistas, que este gobierno del presidente lo está abordando. Son miles de los especialistas que hoy día se están formando para efectivamente llegar a combatir este gran problema que hay mucha gente que ha terminado, que ha muerto esperando una hora para una operación, y eso es complicado. El segundo tema tiene que ver con la urgencia. En la urgencia ahí tenemos un problema real que hay gente que tiene que esperar 6, 7 horas por una urgencia. Y ese es un problema que tenemos que abordar porque tenemos tremendas inversiones de hospitales. Como yo lo he dicho, el hospital de porto Móvil no son un orgullo. Uh -huh. Cuando alguien se queda hospitalizado y uno se recuerda cómo era ir a ver a un familiar enfermo antes, uno dice, las condiciones hoy día es como ir a una clínica privada. Pero tenemos problemas dentro de la estructura. Y dentro de esos problemas de la estructura está el hecho, justamente, la falta de especialistas, la falta de, también de lugares para irse a hacer los exámenes. Y ahí yo quiero hacer una mención. Y quiero destacarlo porque también hay que ser justo: que el alcalde Bertín va a tener un proyecto acá en Osorno que es emblemático para el país, que va a ser este edificio que se va a construir solo para la toma de exámenes de diverso tipo desde el ámbito municipal. Ese es un ejemplo que otras comunas debiesen seguir. Yo lo valoro lo, lo, y lo rescato. Así que esa va a ser la línea, ¿no es cierto? Para responderle a ella. En su caso particular, yo me voy a preocupar de, de, de abordarlo, pero en términos generales, lo que ella está sufriendo es lo que sufren miles de osorninos y miles de personas en el país, eh, no se trata de tener un buen eslogan para decir que se va a solucionar, ni yo como diputado en el, en el futuro lo podría solucionar por, por, por mí solo, pero sí como país tenemos un desafío tremendo que abordar. Por lo menos un desafío que plantear en el hemiciclo del Congreso. ¿Mm? Así es. Para, para agendar política pública. El diputado Fidel Espinosa entonces participando con nosotros en Ciudadano 25. Vamos a una breve pausa comercial de regreso, revisamos otros temas y cerramos finalmente el capítulo correspondiente al día de hoy. Vamos y volvemos. Contigo. Eh, fabricación de artículos de cumpleaños. Cuando empezó a ponerse un poquito flojo el otro trabajo, empecé a fabricar estas cosas y vi que a la gente le gustaba mucho y medio se las hacía. y De repente, una señora que llegó ahí me dijo que si yo había postulado alguna vez algún proyecto del FOSI. Quiero agradecer al FOSI por la oportunidad, la posibilidad de crecer. La posibilidad de demostrarle a todos que podía. Como que me dijeron, sí, sí, es súper bueno tu proyecto, vas a poder, vas a poder. Y eso me encantó, que otras personas que no me conocen crean más en mí. Súper bueno. Fusis, región de los lagos, gobierno de Chile. Estamos de regreso a través de las pantallas de INET Televisión y Ciudadanos 25 conversando con el diputado Fidel Espinosa en la tercera parte de este programa que ha sido bastante rápido dado que hoy día el diputado se tomó su miro con leche en la mañana parece porque llegó con energía y con buen ánimo diputado, se agradece eso siempre. Vamos a revisar lo, parte de lo que ha sido este eh, mes del adulto mayor. En la comuna de Yanquíwe, donde una serie de actividades se han desarrollado y se han realizado. En toda la región, yo quiero se, saludar se a todos los adultos. Vamos a dar dos saluditos a todos los adultos mayores, que en definitiva tuvieron su mes con actividades en muchas regiones, al mundo evangélico, Ajá. ¿no es cierto? Que efectivamente está de aniversario una vez más decirle a todos los evangélicos de nuestro país que de verdad son una enorme contribución a nuestra sociedad, como lo hemos dicho en otros programas, y hoy día lo ratificamos. Hoy día el Parlamento chileno homenajeó en Valparaíso, perdón, en Santiago. A todas las iglesias evangélicas de Chile por la gran contribución que hacen con, con nuestro querido país. Así es. Vamos a revisar entonces esta conmemoración, eh, una vez más, de lo que es el adulto mayor, pero en Yanquihue. Cerca de 200 adultos mayores de la comuna de Yanquihue se reunieron en las dependencias del Liceo Holanda para culminar el mes del adulto mayor, coronando a su reina. Fueron nueve las candidatas que lucharon por la corona, pero solo una de ellas fue electa como la representante por un año de los adultos mayores de la comuna yanquiwana para trabajar por una mejor calidad de vida para sus pares. Hemos tenido varias actividades, comenzamos con un campeonato de fisca que fue un éxito, eh, después tuvimos eh, competencia competencias para sacar puntaje para las reinas, que también participaron con mucho entusiasmo todos los grupos, que eso me llamaba la atención, que estaba la gente tan entusiasmada en trabajar por su candidata. Durante todo este mes, como Servicio Nacional del Adulto Mayor, y en de los distintos municipios se han realizado diferentes actividades eh, para los adultos mayores. Ya en esta etapa nos encontramos con el turismo social, y el día martes, 18 adultos mayores del condominio y de la en fueron a visitar Valdivia. Fue un paseo recreativo por un día ellos con sus el cocheros y eh, conocieron diferentes lugares de Valdivia. Además, estos adultos mayores tuvieron la oportunidad de compartir una rica once y disfrutaron de una obra de teatro que sacó más de una sonrisa a quienes alguna vez fueron el motor productivo de nuestro país. Sí, este sí, eh. Humbertito, que está que acá no hoy día. Sí, sí, y estuvo también aquí en no De hecho, eh, tenido. una... Pacho buena... Reyes, ¿no es cierto? Nos anda apoyando, nos ah, anda, anda acompañando también. Hoy día estuvo acá y vamos a. Sie vamos siempre a bien, la... bien vinculado a la zona. ¿eh? Tenía una muy buena relación con el ex gobernador Julián Goño cuando estaban acá en, Ah, mira, no tenía idea. Y bastante anecdótica también por, por cómo se comentaba esta. Desconozco. Esta, esta amistad a través de los medios nacionales, principalmente. Seguimos revisando material preparado para el día de hoy. El FOSIS hizo eh, una entrega de bienes, eh, también generando una eh, eh, participación activa de numerosos públicos en nuestra... 300 Cuba. familias, 300 mujeres sí. o son niñas recibieron apoyo del FOSIS. Yo quiero felicitar a Enzo Jaramillo como director, a Rómulo, un gran dirigente, ¿no es cierto? Perdón, un gran... funcionario. Rómulo no Hernández. Rómulo Hernández. Y todo el equipo del FOSIS, porque ese día se dio el cariño. ¿eh? Porque esto no se trata solo de llegar a entregar, aquí hay un, tra un trabajo detrás para que esta gente, en definitiva tenga, inicie el proceso para mejorar su calidad de vida, entregándole en un pujoncito al gobierno 350 mil pesos en lo que ellos deseen adquirir para emprender su negocio. Y eso fue lo que se vivió ese día en Osorno acá en el Liceo Comercial, donde también aprovechamos de enviarle un saludo al director del, del Liceo Comercial que ese Álvarez. día, don Mario Álvarez, el hombre del, del, del boxeo, del boxeo. Eh, que ese día dio un discurso parecía discurso político <laughs> discurso político vamos a revisar el material de esta actividad cerca de 300 personas en su mayoría mujeres pertenecientes a la comuna de Osorno fueron beneficiadas con la entrega de bienes o herramientas de trabajo a través del programa emprendo semilla destinado a resolver las necesidades sociales y fomentar emprendimientos que entreguen una autonomía económica para familias vulnerables. Este proceso duró seis meses de intervención, con un trabajo destinado a dar herramientas para que fortalezcan sus iniciativas de trabajo, cuyo rubro está dirigido especialmente al comercio y al turismo local. Finalmente, esta actividad se trató de un cierre de ciclo del programa, donde se espera continuar trabajando con otros grupos de la comunidad sornina. Tan así, tan así hoy día, hoy día hubo otro grupo ¿Ya? de esos niños que recibieron 200 familias. Yo no pude estar porque estaba en el Congreso, pero si nos están viendo en la televisión, le enviamos un saludo tan grande también a ellos. 200 familias hoy día en la Casa del Folklore recibieron un beneficio bastante parecido, involucrando también a comunidades indígenas en este tipo de apoyo. Bueno, un saludo cariñoso a Enzo Caramillo también y a Rómulo Hernández, obviamente, por la gestión que se está desarrollando desde el Fósil Rómulo, un gran dirigente del fútbol de ovejería, con el uh -huh. cual también vamos a tener hermosas novedades prontamente con la visita del subsecretario Iván León a Aracá, Osorno, el 9 o 10 de noviembre. ¿Está finalizando el programa? ¿Cómo va la campaña, diputado? Contento, usted me decía, ¿por qué andaba contento? Bueno, no. contento porque hemos tenido una recepción maravillosa en todo el distrito, pero en particular muy, pero muy sorprendido del conocimiento que tenía la gente de Osorno de mi trabajo. Cuando he golpeado las puertas, cuando llegaba a una casa, cuando llegaba la gente que trabaja, que también agradezco. ¿Hay, hay un voto no, transversal? O sea, hay un voto que, que a mí me sorprende porque hay mucha gente que dice que quiere un cambio de parlamentario en Osorno, que lo encuentro que es positivo, eh, que me han visto en mi trabajo, que tienen familia en mi distrito. Hay mucha gente de Osorno que tiene familia en Purranca, en Río Negro, en Puyehue bueno, en Octay, y la gente de mi distrito le ha dicho cómo trabajo yo. Y por lo tanto, eso también me ha abierto muchas, pero muchas puertas. O sea, yo me siento muy contento cuando me envían por el WhatsApp, por, los, por las redes sociales, todos los cariños que me manda la gente de Osorno. Eh, así que estamos bien contentos, vemos con mucho optimismo la. La campaña va a tener un gran resultado, yo voy a tener una gran mayoría en mi distrito, y espero tener también un gran resultado acá en Osorno, sin prebendas, como alguno otro. Mi único compromiso con la gente es mi trabajo, sacar la voz por los problemas de no, nuestra no. ciudadanía, eh, no quedarme callado ante los abusos y los atropellos. Ese es mi mayor compromiso. No solo ir a cortar cinta eh, y entregar los subsidios, sino que trabajar con los comités de vivienda, como lo he dicho en todos los programas, trabajar con la Junta de Vecinos, ayudar a los dirigentes en el día a día. Eh, no sé, trabajar de esa manera, como, como nos ocurrió hoy día, que estuvimos muy temprano trabajando con el gobierno y fueron aprobados más de 57 proyectos del Fondo Presidente de la República para la provincia de Osorno y Anquivo, que estamos muy contentos porque fue un trabajo que le, le va a beneficiar a miles de deportistas, juntas de vecinos clubes de adulto mayor que van a salir beneficiados y que van a tener buenas noticias la próxima semana. Lo, di, lo había dicho usted al principio del programa cuando comentamos el tema de las campañas políticas, que no se puede hacer en los últimos dos meses el trabajo que nos ha hecho en cuatro años. Usted ha mantenido un rol fiscalizador permanente de defensa del trabajador y de los trabajadores y de otros temas que son bastante polémicos, generalmente polémicos. Eh, hoy día usted se ha trasladado a este distrito, ha conversado con el electorado Osornino de San Juan de la Costa, de San Pablo. Eh, se percibe que esta... ¿Parte de la fiscalización le faltaba al trabajo parlamentario de la zona? Mira, yo no voy a polemizar con el trabajo parlamentario de los que hoy día son mis colegas, los incumbentes. Pero sí, pero, los incumbentes. Pero sí voy a decir una cosa, yo tengo un estilo distinto. Respetando el de ellos, el mío es distinto. El mío es de trabajo hasta el día domingo, en el sentido de estar donde las papas queman, donde hay un problema, ahí estar sacando la voz. No soy de lo que está, como lo dije en un programa pasado, bien, por quedar bien con Dios, con el diablo, quedar con la boca callada, no. Denunciar. Toma posiciones. Denunciar, tomar posiciones políticas. Denunciar cuando hay atropello. Si alguien de tu propio gobierno está faltando a la, a la verdad o no está cumpliendo con la ciudadanía, soy el primero en, en decirlo. La gente va a tener en mí la garantía de un trabajo permanente. Y por lo tanto. Y fiscalizador. Eh, y fiscalizador, por cierto, también. Independiente del color político del fiscalizado. Así que. Vamos a trabajar juntos. También vamos a trabajar en, con los medios. Y además, ¿Eh? prometo algo. Como lo dije en un programa, encuentro que esta campaña demostró una vez más que estamos en un país en donde el poder del dinero sigue manteniéndose en las campañas. Y te lo digo porque yo he transparentado lo que voy a gastar en mi campaña, absolutamente, lo aporto hoy día, cualquiera lo puede saber. Hay otros que andan diciendo que van a gastar un tercio de lo que yo mismo he planteado, pero tienen llenas las ciudades de letreros. Como dije hace un rato, los letreros no, no votan. Pero ¿sabe qué me molesta? Que de los 31 candidatos a este distrito, solo 8 o 9 puedan tener publicidad en los, los medios de comunicación. Ah, sí, yo creo que tenemos que legislar. Ese si es un trabajo para... que vamos a realizar sí, en Y consulto... me lo cobras, y me lo cobras. Ah, y me lo cobras. Porque a mí, siempre, a mí siempre me han vinculado porque mi familia tiene ¿Sí? medios de comunicación. Claro. Y yo mismo soy el que estoy planteando que tiene que haber una franja televisiva, perdón, una franja radial, como en la televisión, para todos los candidatos. Esto no le gusta a algunos medios de comunicación. Pero tiene que ser, o sea, no es posible que hoy día hayan hay, hay radios que en Santiago. O en regiones estén cobrando 40 mil pesos por una cuña de 30 segundos, por claro, una. Claro. O acá mismo, veintitantos mil pesos. Atenta por contra una cuña. la democracia. El Atenta libre, contra la democracia porque la gente no conoce los, a todos los candidatos. Los, ah, y la democracia. Ahí tenemos un debate. Pero antes de irnos, invitemos de nuevo a la gente a ver lo que ha sido nuestra campaña <laughs> que hemos hecho en la Cámara de Diputados, Claudio. Sí, sí. Para sí, incentivar sí. a la gente a que vote. Porque sí. cuando usted vota, señora, señor, usted está diciendo, está premiando al que lo ha hecho bien, castigando al que lo ha hecho mal, y está además contribuyendo a que se fortalezca la democracia de nuestro querido Chile. Perfecto. Ahí teníamos entonces al diputado Fidel Espirosa con todo el power terminando el programa. Muy entusiasmado. Bueno, no, nos alegra mucho que, que tenga esa disposición para participar con nosotros. Y estar eh, con toda la energía, ha, ha pasado ya la mitad de la semana. Mañana es viernes, feriado. ¿ah? Pero usted está más prendido que día lunes. Pero mañana juego fútbol, así que eso me, 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 me sí, reanima bien. de nuevo. Mañana juego ahí. mi liga en Puerto como, como, Montt. Como es fin de semana largo, tengo un, un paréntesis en mi actividad para, para hacer lo que más me gusta en la vida, que es relajarme jugando un partido de fútbol con los amigos de toda mi vida de allá del club deportivo Ángel Mo. Perfecto. Nosotros nos despedimos. Ah, y el para sábado ahí jugamos acá nosotros también, por supuesto. <laughs> Aquí a nosotros jueguemos. A Río en Rabu, tenemos una, un compromiso deportivo. Perfecto. Ahí está el diputado Fidel Espinosa entonces dándole... El, el, la, el cierre a este programa ciudadano 25 y esperamos reencontrarnos con ustedes obviamente el próximo día jueves siempre en estas pantallas eh, queremos invitarlo a ver parte de este trabajo parlamentario en el que se busca invitar a la gente a participar con su voto y a ser parte del de proceso eleccionario que se llevará a cabo en noviembre próximo una, una palabra final para que la gente se dé cuenta del doble discurso de la derecha nosotros esta campaña la promocionamos como cámara de diputados que involucra a todas las bancadas de derecha e izquierda y no se enojaron pero cuando el gobierno llamó a votar se molestaron. Para bajar. Bueno, con esto cerramos y con esto nos despedimos de usted y esperamos reencontrarnos, como yo lo dije, el próximo jueves, en este mismo horario y en este mismo canal. Hasta pronto. Cacero, hay papas, cebolla, zanahorias, lechuga, repollo, hay de todo, tomate, tomate y parta para los completos. Aquí llegué a los 16 años y llevo cuarenta y tantos años trabajando aquí en... Aquí en el mercado Cardonal, por ordenar fruta, atender, todo siempre me ha gustado. Trabajaba en la feria en la Avenida Argentina y después me vine a trabajar aquí al mercado Cardonal. 44 años yo trabajando aquí en el mercado. En la casa todos trabajamos. Dos, los dos mayores trabajan y los, los nietos estudian y los cuantiamos. Y mi hija menor también estudia. No me ha ido nunca aquí al paraíso. Siempre he trabajado aquí aquí voy a <laughs> seguir trabajando. Aquí yo voto porque me siento identificado. Tu voto es tu decisión. Que no decidan por ti.